cosas. En la madrugada de hoy ha aparecido una mujer gravemente herida en la escalera de una boca de metro de la Plaza del Callao. Una dotación de la Policía Municipal recogió y trasladó a esta mujer al Hospital Gregorio Marañón, en donde falleció al poco tiempo de ingresar. Se encuentra indocumentada y al parecer se trata de una vagabunda habitual de la zona. Nuestro programa pretendía aproximar sus cámaras al mundo de los marginados, mendigos y vagabundos. Al tener conocimiento de esta noticia, nos presentamos en la comisaría del Distrito Centro, en la calle de la Luna, para obtener información sobre el caso de esta mujer. Allí nos confirmaron que estaba sin identificar y que las diligencias habían sido remitidas al juzgado de guardia. El cuerpo de la desconocida fue depositado en el Instituto Anatómico Forense. La autopsia practicada dictaminó que la causa de la muerte fue tuberculosis. Transcurridos los 15 días que marca la ley para la identificación del cadáver, sin que nadie se presentara para reclamarlo, el juez ordenó su entierro. Al conocer estos hechos, aumentó nuestra curiosidad por este caso y acudimos al cementerio sur de Carabanchel, donde la mujer iba a ser enterrada al cargo de la beneficencia. Solamente los empleados del servicio municipal y las cámaras de Televisión Española estuvieron presentes. En el libro de registro del cementerio figuraban unos datos escuetos. 9 horas, mujer no identificada, sección séptima, letra B, número 112. Las extraordinarias circunstancias de la muerte y del entierro de esta persona nos impulsan a centrar toda nuestra atención en este caso. ¿Quién es esta mujer fallecida en la más completa soledad, en el centro de la capital de España? Estas fotografías de su cadáver son la única información de que disponemos. Con ellas, nuestras cámaras se dirigen al lugar donde ocurrió el suceso con el objetivo de identificar a esta mujer. Una de las 300 personas que, según un informe elaborado por la policía por primera vez para este programa, han sido enterradas en Madrid en las mismas circunstancias durante los últimos 5 años. Muy buenas noches. Perdone usted, señora, que la molestemos. Estamos haciendo un programa para Televisión Española y estamos intentando identificar a esta mujer que apareció muerta hace poco aquí, de frío, de tuberculosis o algo así. Y entonces, pues no se sabe su identidad y está desconocida, está sin identificar todavía. Yo no la conozco, hijo. ¿No le suena a usted esta mujer? No me suena ni bonito. Si me sonara, yo que no la conozco así ni por aquí. No la conozco siquiera, de verdad, no la he visto esa mujer por aquí. He oído que había muerto, pero no. ¿Quién es? No sé quién era ni nada, porque conozco muchas de las por aquí, pero vamos, que esta señora no la he conocido. No. Sí, la conozco, sí. La cara me suena mucho. ¿Por dónde? Era mi compañero. Pues por aquí iba pidiendo y los iba. Se metía por ahí o se bajaba al metro. Sé que murió una señora, pero esta desde luego no es. Ella murió aquí, esta es la mujer que encontraron aquí en Callao. Habla,
La señora que murió aquí murió en eso. Aquí dentro, y esta no es. ¿Le suena esta mujer de haberla visto por aquí durmiendo? No, no. He visto a varios, pero esta señora no conozco yo de que pueda ser. No le puedo decir, yo la he visto en la calle esta señora. Esta vaga información obtenida después de realizar la encuesta encamina nuestros pasos hacia la vecina Plaza de las Descalzas. No la ha visto usted nunca, señor, esta señora. No, no le suena de nada. Nada. Una mendiga que paraba por aquí habitualmente. No, no la ha visto, no recuerdo. No sabemos ni su nombre, ni su identidad. No, se estará cogiendo. Ni nada. Y es intentar identificarla, lo que estamos tratando. Cámara, dígale a cámara. Yo no la conozco. No la conoce usted. No la ha visto por aquí nunca. No. Por lo visto era asidua de la zona. Yo no la conozco. Muy buena, señora. Los recelos son comunes en todas las zonas por las que deambulan los marginados, quienes no gustan de dar la cara a las cámaras de televisión. Solita, ¿verdad que es esta? Es Rosa. Esta es Rosa. La conocemos nosotros, pero de maravilla. Y esta la, creo que se ha caído en el metro y se ha muerto, murió. Eso me dijeron a mí, que se había muerto en el metro. Esta estaba siempre por aquí. Estaba en el niño Remedio pidiendo. Si usted quiere dar más va a eso, pero esta es Rosa. Es Rosa. Se sentaba ahí ella solita, solita, que no quería cuenta con ninguna, ¿verdad usted? Y esta es Rosa. Y tiene unos hijos bien majos, ¿eh? Tiene unos hijos, pero bien guapo, bien guapo. Esta es Rosa. Por fin, un dato concreto. Se llama Rosa. Tiene familia. Estas primeras informaciones nos llevan con cierta excitación hacia la popular iglesia del Niño del Remedio. Esta señora no venía aquí a pedir, ¿eh? ¿No? No. La que se murió no era la que venía aquí a pedir. Esta es... ¿Qué? ¿Esta es Rosa? ¿Es la que se cayó en el metro? No, me parece que no. Bueno, es que está muy así, bueno, ¿eh? ¿Qué otra forma? Ahora mismo lo sabría. Sí, sí, es verdad. Sí. Es que sí, es así. ¿Quién es ella? Pues no sabemos porque no tenía documentación ni nada. Nosotros la conocíamos porque se pedía aquí. Y hablábamos con ella de vez en cuando. Y eso. Pero ella es Rosa. Se llama Rosa, sí. Ahora me lo dijeron ahí en la descarta. Que venía de buscar el pan y me dijo una señora: ¿tú qué conocías a Rosa Paisana? Y estaba pulizada, murió borracha. Ay, la Rosa, la Rosa. ¿Nos vamos? Y yo le decía: mira, mira, qué orejas. Sí, claro, sí, es ella, una vieja. Sí, era joven. No sé si tendría unos... ¿Cuántos años podría tener? Pues tendría... No tenía ni 50 años, ¿eh? Sí, esta es la Rosa. Esta Rosa, esta era gallega, era pesana. Era pesana mía, porque yo la conocía, le di mucha limosna aquí en el Niño de Remedios. Es la Rosa. La foto sí, la conozco, sí. Yo me además, yo hoy que iba sin... Lo que pasa es que, claro, vemos... enterrada de sin identificación. Que iba sin... Me dejó el pobre de la iglesia pues, que estaba... Que luego, iba sin carné ni nada. Es más, salió el comentario de un poco de su familia, de que sí, que era una persona con familia. Que ay, tenía, tiene un hijo, que sí, tiene hijos, que... por cosas de la vida, por la familia, que la medio la abandonaron o ella se marchó, o sea que no era un pobre decir, bueno, es un... no además, tiene a nadie, de no sabemos nada. De gente de bien, sí, ¿no? Sí, pasa que la dio por la gallega. Según aquí Laura, ah, bueno, que ya, no, gallega, no lo sé, pero los que yo creo que sí, sí deben saberlo muy bien es Pepe. Sí, es ella. Ella es que dice que está enterrada sin identificar, no saben pues quién es Rosa, lo que yo no sé es el apellido. Pero no lo sé. Al hijo sí, tiene un hijo.
De 14, 15 años. Es asturiana, me parece. ¿Asturiana o de Pontevedra? Por ahí es. Y el chaval lo vino a estudiar a Madrid, que lo mandó el padre. Y vino a ver a la madre, la buscó. ¿Nunca le dijo al pueblo? No. Vino a ver a la madre y ahí ella lo miraba, lo abrazaba y bueno. Y el padre debió enterarse que había visto a la madre y lo mandó a estudiar a Valencia. La separó de ella. ¿A Valencia? Me parece que el chaval está estudiando en Valencia. Ahora, yo el apellido yo de esta señora no lo sé. Era muy, muy educada, ¿eh? Era una señora muy educada. Está mucho más sí, sí, es ella. No, sí, o sea, es ella, la clásica pobre, pero que ves muy que morena, viene de una familia un poco ya, no sé. Era educada. No. Lo que pasa es que le gustaba mucho... Me dijeron que no llevaba documentación ninguna. Cuidado. El apellido yo no lo sé. Ahora venía ella ahí, no se metía con nadie, muy educada, muy bien, señora, muy maja. Muy maja. Era. O sea, que tiene familia y tiene... Alta, fina, cualquier cosita que le dabas de ropa se la ponía, ¿verdad? Que le lucía. Y muy educada, muy fina era, sí. Pero no sabemos más. Le daba dinero para comer y me lo gastaba. Una taberna que había aquí arriba... Iba a tomar... A bodega Carlos, se llama Carlos. No sé si tenía familia, si... Ella hablaba que tenía familia en Valencia. ¿Familia en Valencia? En Valencia, porque yo he visto las fotografías de... Me parece que de las hijas, me parece que tenía familia en Valencia. La hija y la madre, según ella, que la madre había trabajado en el Ayuntamiento de Valencia. La información aportada por estas personas que conocieron a Rosa en los aledaños de la Iglesia del Niño del Remedio nos descubren los primeros retazos de su identidad. Era gallega. Su madre y sus hijos viven en algún lugar de Valencia. Era una mujer educada y fina. Estaba sola, dormía en la calle y bebía mucho. Con estos datos volvemos al Niño del Remedio, al encuentro de ese mendigo llamado Pepe, que estuvo relacionado con Rosa en los últimos años de su vida. Hola, muy buenas. Somos de Televisión Española. Estamos intentando identificar a esta mujer. ¿Quién es? Rosa Pérez de Lema. ¿La conoce usted? Sí, he estado años con ella. ¿La identifica plenamente? Sí, sí. Sin duda ninguna. Sí, de duda ninguna. ¿Sabe usted qué situación tiene familiar esta mujer? ¿Qué familia tenía? ¿Familia tiene? Aquí por lo menos vinieron dos. Una hija y un hijo. Pero la hija no la conozco yo, al hijo sí lo conozco. Pero tenía dos hijas más, me parece, bien casadas. ¿De los hijos sabe usted a qué se dedican? ¿Qué hacen? Uno estudiando. Los otros no puedo decir yo. No los conoce, los llegó a ver usted. Yo conozco nada más que uno. ¿Dónde está él ahora? Eso está en Valencia, en un pueblo. ¿En qué pueblo concretamente? No le puedo decir, pueblo ya no le puedo decir. Yo sé que están por Valencia, en Valencia. Pero en el pueblo no le puedo decir dónde están. ¿Dónde está el marido legal de esta mujer? El marido legal tiene que estar en Valencia también, tiene que estar por ahí. ¿En Valencia? A dónde está no le puedo decir. Yo sé que los chiquillos están con la madre, con la abuela. ¿Con la abuela? O sea, la madre de Rosa. La madre de Rosa. ¿De dónde ella, dónde había nacido? ¿Dónde...? Ella... Me dijo a mí que era de Vigo, de Galicia era, pero no sé de qué sitio, si era de Vigo o era de Galicia. ¿No recuerda usted el pueblo donde nació? No, eso ya no. Nacer no nació en Galicia tampoco ella, no era de Galicia tampoco ella. Era de otro sitio, pero ella dice que era de, que se crió en Galicia y era de Galicia. Lo único que sé. Otra cosa ya no puedo decir yo. ¿Sabe usted cuántos años tenía ella? Ella 52. ¿52? Sí, porque le llevaba yo un año, 52. ¿Usted la conoció por esta zona? No, yo aquí no la conocí. Yo no la conocí, fue en la calle Carretas. En la calle Carretas. Estaba haciendo la vida por ahí también. ¿Y le dijo alguna vez de dónde venía ella antes de la calle Carretas? Ella a mí me decía que estaba muy bien. ¿Vivía bien? Vivía muy bien. Tenía caballo, tenía no sé qué. Era caballo. Era de eso de caballo, torera de eso de caballo. Me decía a mí ella que era. ¿Rejoneadora? Sí. ¿Ella? Eso me dijeron a mí que era. ¿Era rejoneadora? Ella misma me lo decía a mí. Pero muchas veces no hacía caso, como venía muchas veces se coloca. Fantasía. Venía muchas cosas y se coloca. Pues no le hacía caso. Pero luego ya me enteré que me lo dijeron, no sé, unos señores que no los conozco yo, me dijeron, sí, pues ha estado muy bien. Ha estado muy bien. Sí. Pero tuvo esto empiezo de eso, de matrimonio. Lo único que sé de ella. ¿Quién la puede conocer a esta mujer? Esta mujer la puede conocer. Ahora, lo único de lo que estoy diciendo he sido yo. Yo
y en el albergue de San Isidro. Ahí se la conoce muy bien, porque está allí hasta mucho tiempo. El cuerpo de aquella mujer abandonado en el depósito. Aquel cuerpo anónimo ha dejado de serlo. Ha recuperado sus primeras señas de identidad. Rosa Pérez Lema, 52 años, nacida o criada en algún pueblo de Galicia, casada y con hijos que viven en algún pueblo de Valencia. Vivía muy bien, era educado, tuvo caballos y se había dedicado al rejoneo. Inusitadamente aparecen estos datos que nos producen una gran sorpresa. Como cualquier ser humano, tiene historia y posiblemente una historia muy rica y compleja. Días después, nos dirigimos al albergue municipal de San Isidro para corroborar la información que nos ha proporcionado Pepe, el mendigo del Niño del Remedio. Y estamos intentando localizar a esta señora, a ver qué se sabe de ella. Creemos que ya está aquí acogida, por lo visto. Ya. Quizá podáis saber algo en este caso. Vamos a ver. ¿Pérez, cómo era? Pérez Lema. Pérez Lema, Rosa. Así se traería del páramo, León. 12 de octubre del 37. 37. O sea, que tenía 53 años. Yo sabía que pocos más. Recuerdo algo muy característico de Rosa. Venía en el año 87, que es cuando yo la recuerdo. Y entonces siempre venía planteando que era cliente. Que era cliente del albergue. Era una mujer alcohólica, casi siempre venía bebida, pero cuando no estaba bebida era una mujer maja. Agradecía mucho que se hablara con ella, agradecía mucho el que se la tuviera en cuenta, el que pretendía siempre que ella era una señora, que ella, bueno, casi como si hiciera un favor viniendo al albergue. Los datos obtenidos en el albergue municipal de San Isidro nos aportan una información importante. Rosa nació en Santa María del Páramo, en la provincia de León, y la seguridad de que cuenta con familia en algún lugar de la provincia de Valencia. El último apunte del psicólogo en su ficha del albergue dice: 28 de agosto de 1987. Quiere recuperarse. En este punto de la investigación tenemos la duda de encaminar nuestros pasos hacia Santa María del Páramo o bien intentar la localización de la familia de Rosa en algún lugar indeterminado de la provincia de Valencia. Un misterioso azar que guiará inexplicablemente los pasos de este reportaje se encargará de dar nueva vida a un caso que parecía perderse entre vagos testimonios de difícil comprobación. Una llamada telefónica cambia el curso del reportaje. Son los hijos de Rosa quienes telefonean a la redacción del programa. Informados por los mismos testigos que colaboraron ante las cámaras, recaban nuestra ayuda. Nos explican que llevan varios días buscando a Rosa por los barrios bajos de Madrid para recogerla y llevarla a su hogar valenciano. Se sorprenden de que la televisión esté investigando la vida de su madre. Nadie más que los reporteros del programa conoce el lugar donde ha sido enterrada Rosa. La cita se hace necesaria. Los hijos de Rosa vienen desde Valencia a nuestro encuentro, que se produce en el viejo marco del Café León de Madrid. En el curso de una delicada y difícil conversación, los ponemos al corriente de todo lo que sabemos acerca de su madre. Ello les produce un gran impacto. Los acompañamos al cementerio sur de Carabanchel para mostrarles el lugar donde yace su madre. Allí rinden homenaje a su memoria. Con un simple lápiz de ojos sobre el impersonal número 112, escriben: Rosa Pérez Lema, te queremos. Tus hijos no te olvidan.
este inesperado acontecimiento marca nuestro camino. Nos dirigimos hacia Valencia para efectuar un nuevo encuentro con la familia de Rosa. Ante nuestras cámaras comparecen Juani, una de sus hijas, con su marido José Vicente y Chema, el menor de los hijos de Rosa. Estuvimos batiendo los barrios bajos de Madrid, los antiguos, buscando por donde ella podía estar, donde nos podían decir cualquier cosa de ella, porque íbamos con la intención de llevarnos a Rosa, otra que por lo menos Rosa tuviera y supiera que la familia no la quería. El problema es que por ser de circunstancias en la vida, llegamos, pues eso, 2 meses tarde. Pero vamos, que fuimos a por ella. Y eso consta, y todo el mundo debe de tener en cuenta que la familia de Rosa no es que haya abandonado a Rosa en ningún momento, sino que Rosa nos abandonó a nosotros para tomar su vida. Chema, su hijo menor, nos habla sobre los últimos encuentros con su madre. Bajé por la calle Arenal, subiendo por los Donados, y la vi yo allí, ¿no? Y estaba justamente insultando a una persona que por lo visto lo había pisado, ¿no? Un chico joven. Y me quedé así mirándola, ¿no? Y le dije, ¿no me reconoce? Estaba yo un poco nervioso, ¿no? Y le dije, ¿no me reconoce? Y me dice ella, ay, perdone, y dice, es que ahora mismo no caigo. Y me quedé yo así sorprendido, ¿no? Oye, pero usted no se acuerda de mí. Y ella, ay, perdone, no sé qué. Se quitó las gafas del sol que tenía puestas y me dijo, ay, hijo. Y dice, ¿cómo es que me has venido a ver? Yo ya sabía que tenías que venir a verme. Y dice, ¿por qué le he rezado mucho al niño de Remedio para que me vengas a ver? Y dice, tenía unas ganas muy grandísimas de verte. Y dice, pero ya estás junto a mí, sé que no te vas a ir. Pero llegó un día, ¿no?, que me tenía que venir yo aquí a Valencia, donde estoy ahora. Y le dije, pero tú tranquila, mamá, que yo vendré a por ti algún día cuando sea mayor. Dice, y además este verano seguramente nos veremos. Y me dijo, dice, sí, dice, sí, hijo, vendrás a por mí y nos podremos ir los dos a la discoteca como te prometía yo cuando tú eras pequeño. Y dije, vale. Y desde ese momento no he vuelto a saber nada hasta hace un mes más o menos. Mientras realizábamos estas entrevistas, nos comunicaron que ese mismo día murió en Madrid José María, el marido de Rosa. El momento fue especialmente tenso. No sé, estoy hecho un poco un lío, ¿no? Porque me ha venido todo mi golpe, ¿no? Aquí me veis que estoy así un poco alegre, ¿no? Pero yo qué sé, lo mismo ahora me da por estar alegre que estar dentro de 2 minutos allá entero pelado. Es que no sé lo que me pasa, ¿no? Me duele, ¿no? Porque mi padre, al fin, las dos personas que más quería en este mundo se me han ido de las manos sin poderle decir yo algo, ¿no? Para mí el nombre de Rosa significa muchísimo, ¿no? Empezando, pues, de Rosa se va a mamá, que ha sido mi madre, que me dio a luz, y eso en parte se lo tengo que agradecer muchísimo. Que estoy yo aquí ahora hablando de ella, se lo tengo que agradecer también a ella, se lo debo a ella. Ella, las pocas veces que he estado con ella, que recuerdo de hablar con ella, siempre me ha dicho Nani, que me llamaba Nani. Nani, ay, mi Nani. Siempre como, no sé, yo nunca he vivido con mis hermanos, mis otros dos. Entonces, claro, como si formara yo también parte de ahí. Y me daba a entender que en forma necesitaba que yo estuviera ahí. Y ella se sentía hablándome muy orgullosa de que antes ella era famosa, de todo. Y eso a mí me hacía sentirme, me halagaba que mi madre hubiera sido en ese tiempo famosa. Y aún hoy en día, ahora, hoy viernes, es famosa. Y la voy a sentir siempre así, la recuerdo y la recordaré como una señora. Estos álbumes y otros documentos gráficos nos fueron facilitados por la madre de Rosa y otra de sus hijas en el curso de unas largas conversaciones fuera de cámara. Con los datos recogidos hasta ahora en el reportaje, tanto en Madrid como aquí en Valencia, intentamos aproximarnos a la vida de esta mujer independiente, orgullosa, solitaria y artista. Anodina y contradictoria en principio,
pero enormemente atractiva a partir de este momento. Después de conocer la respuesta a aquella pregunta inicial, ¿quién es esta mujer enterrada sin nombre?, se nos plantea ahora otra incógnita. ¿Quién y cómo era Rosa? Corre el año de 1937. En plena guerra civil, un pequeño circo de gira por provincias llega a la localidad leonesa de Santa María del Páramo. Junto a la iglesia del pueblo levanta su carpa. Uno de los números que integran esta troupe circense realiza sus acrobacias con la percha. Se llaman los Henrys. Ellos son Angelita Pérez, su hermano Enrique Pérez y su mujer Carolina Lema, que está embarazada. El 12 de octubre, Enrique y Carolina tienen una niña a la que ponen por nombre Rosa. Son tiempos difíciles. En Santa María del Páramo, el circo se deshace a causa de la penuria y los avatares de la guerra. Disuelto el circo, Enrique y Carolina se ven obligados a permanecer una pequeña temporada en el pueblo. Enrique trabaja en la construcción para procurarse los medios que les permitan seguir hacia su destino, Galicia. A finales de noviembre emprenden la ruta que los lleva hasta Lugo. Allí se instalan con unos familiares lejanos de Carolina, que viven junto a la popular iglesia de San Froilán. En ella es bautizada Rosa el 3 de diciembre de 1937. En el libro de registros parroquial encontramos la inscripción bautismal de Rosa. A comienzos de 1938, Enrique, Carolina y Rosa emprenden la última etapa de su viaje que los lleva a un pueblo de la costa coruñesa. Esta villa marinera será el escenario de la infancia y adolescencia de Rosa. Aquí, en esta casa de Corcubión, pueblo natal de Carolina, viven su madre y dos hermanas. Con ellos se instalan durante una larga temporada a la espera de tiempos mejores. Terminada la guerra civil, Enrique y Carolina emprenden de nuevo la vida de ambulante del circo. Piensan que los vaivenes de la caravana artística no son el mejor marco para la educación de Rosa. Por ello, la dejan al cuidado de su abuela y de sus tías. Han pasado algunos años y, como una niña más, Rosa aprende sus primeras letras en esta escuela hoy abandonada. Mientras tanto, sus padres, inmersos en el incesante trasiego del circo, hacen escasas visitas a su hija en Corcubión. Sin embargo, van regando su fantasía con cartas, fotos y regalos. Según el testimonio de sus vecinos y amigos de entonces, Rosa, influida por el modelo de vida de sus padres, desarrolla una incipiente vocación artística en sus juegos, sus canciones, sus disfraces y sus sueños. Era como la dirigente de la pandilla. Y una era pues una chavala pues muy espabilada, con una gran inteligencia, y al mismo tiempo pues eso, quizá pues con una mentalidad ya avanzada para su época. Bueno, ella decía que quería ser artista, que quería ser artista, y naturalmente no sé si influía, pues eso, de que el padre pues era artista, al parecer de circo, artista circense. Y ella, pues sí, tenía ese prurito, esa ilusión, o ese deseo de ser una mujer admirada, famosa, rica, yo qué sé, que llamara la atención. Y efectivamente, ella hacía juegos disfrazándose con sábanas, con manteles, con colchas, no sé, improvisaba modelos de alta costura. Y sí, le gustaba eso. Ella tenía, no sé, una ilusión de largarse de aquí, porque naturalmente
pues él tenía otras aspiraciones. El pueblo, pues, no sé, le quedaba pequeño y no era precisamente el ambiente que ella ansiaba, a pesar de que era una chica, pues, una chica jovencísima, ¿vale? Tendría 13 o 14 años, pero naturalmente sí, ya creo que era avanzada, una mente avanzada para el tiempo en que ella vivía. A comienzos de los años 50, unos conflictos familiares brindan a Rosa la oportunidad de abandonar Corcubión para satisfacer sus sueños y ambiciones artísticas. Junto con su tía se traslada a vivir con sus padres a Valencia, ciudad que tradicionalmente utilizan los circos como lugar de descanso entre temporadas y donde preparan sus próximas campañas. Rosa alterna sus estudios con esporádicas incorporaciones a la troupe familiar de los Henrys, quienes en sus años de esplendor figuran entre los más importantes circos como el Cortés, Americano y Price. Realizan numerosas giras por España, Portugal y Marruecos, codeándose con los grandes de la carpa. En Algete, cerca de Madrid, vive hoy uno de los grandes del circo que conoció bien a los Henrys. Los Henrys era una familia, es decir, eran dos componentes, dos hermanos. Él, alto, enjuto, nervudo, pero muy potente y muy artista, un hombre moreno con el pelo rizado. Ella, Angelita, una mujer muy decidida, con unas dotes especiales para subir de ágil a aquella altura de la percha, en la que exhibía números de mucho riesgo. Los Henrys, sin duda, crearon escuela, es decir, en aquella época eran los únicos que destacadamente practicaban la percha en los circos en España. A medida que iba pasando el tiempo, tenían inquietud de conservar esa clase de trabajo en el circo, y entonces empezaron a pensar en tener algunos discípulos, algunas discípulas que pudiesen sustituirlos en su momento. Y incorporaron por aquella época a una hija además guapísima, muy joven, entonces era muy pequeñita, la incorporaron al número y entonces se convirtió aquello en un trío que totalmente en éxito corrieron todas las ciudades de España y sobre todo todos los pueblos en fiestas de nuestro país. La inquietud artística de Rosa, la cual aparece por aquel tiempo en el Circo Cortés con un número de cuerda, le facilita su primer contacto con el mundo del teatro. Un actor de cine y de teatro, compañero de Rosa en una de sus giras, nos habla de aquellos momentos. Pues la conocí precisamente que estaba yo en un teatro portátil de un tal Rey Cortés, y por lo visto pues era prima de él, y entonces hacía falta una chiquita joven en la compañía, y el director pues dice, hombre, pues que venga, a ver si podemos hacer algo con ella. Y entonces pues la llamó, vino, y era una chica monísima, monísima, una figura preciosa, preciosa, muy bonita de cara, cualquier cosita que se ponía de ropa le lucía una barbaridad. Y ya pues empezó a hacer allí papelitos de chiquita jovencita, en fin, no de gran importancia, ¿no? Que era como una segunda dama joven, ¿no? Papelitos de cortos. Rosa permanece en el teatro itinerante durante varios meses. Este contacto con el mundo de la farándula reafirma en ella su voluntad de alcanzar el éxito y la fama. Al finalizar la temporada regresa a Valencia. Su fantasía la mueve a desarrollar una febril actividad. Quiere triunfar en el espectáculo a toda costa. Pasa modelos de alta costura para una conocida casa de Valencia. Despunta en ella una vocación taurina y se prepara como rejoneadora en la Plaza Monumental de Valencia. Sueña además con una oportunidad cinematográfica. La mano familiar no la abandona. La revista Radio Cinema, en cuya directiva figura un pariente de Rosa, organiza un concurso para descubrir estrellas de cine. En la Hemeroteca Nacional de Madrid, buscamos los números de la revista Radio Cinema, hace tiempo desaparecida. En el número correspondiente al mes de abril de 1955,
aparece como una concursante más una fotografía de Rosa con el nombre artístico de Rosalyn O'Hara. Durante la larga temporada que dura el concurso, Rosalyn O'Hara, nuestra Rosa, ocupa siempre los primeros lugares. Comienza a tener admiradores. En el mes de octubre del mismo año, Radio Cinema hace públicos los resultados del concurso de nuevas estrellas. Rosalyn O'Hara ha quedado clasificada en segundo lugar. Rosa, en pleno ascenso artístico, es portada de la revista Radio Cinema. En un número de 1957 aparece una entrevista con la joven actriz encabezada con el título Ayer Rosalyn O'Hara, hoy Rosita Lema. En ella, Rosa hace examen de sus logros profesionales y de sus ilusiones futuras. Ser finalista en el concurso de nuevas estrellas de Radio Cinema me abrió algunas puertas. Desde pequeñita he soñado con ser actriz de cine y me ilusiona trabajar en él por su universalidad. Para mi primera película me gustaría trabajar con Francisco Rabal. Es un buen actor y es buena persona. He trabajado durante un año con la compañía teatral de José Tamayo en Valencia. He intervenido en Edipo, Proceso de Jesús, Fuente Ovejuna y La vida es sueño. Mi proyecto inmediato es regresar a Valencia para cumplir un contrato con una casa de modas. Después regresaré a Madrid para hacer teatro y cine, si hay oportunidad. Dar a conocer las obras clásicas y modernas. La compañía teatral Lope de Vega, dirigida por José Tamayo, en una de sus giras por España, recala en Valencia. Una de las obras del repertorio es La vida es sueño, de Calderón de la Barca. Rosa cumple una de sus ilusiones. En la revista Radio Cinema la encontramos junto al actor Francisco Rabal. Recuerdo una muchacha inquieta que quería ser actriz, que te decía que era regeneradora, que conocía a Ángel Peralta. Pero ya muy lejano, se me va haciendo la memoria viendo su carita redonda. Las fotos que más las recuerdo son estas en que está conmigo en La vida sueño. Y en alguna de esa época, porque tenía que la cara redondita. En el verano de 1957, los Henrys están actuando en Segovia. Allí encontramos a Rosa de nuevo en el circo, presentando el número de sus padres y de su tía Angelita. En aquellos días se rueda también en Segovia la película 15 bajo la lona. Un joven actor que en ella trabaja, hoy conocido guionista, nos habla de aquel momento. Fuimos al circo y ahí estaba esa familia, los Henry, que eran el padre, la madre y una tía, que eran perchistas. Y después de la función del circo, pues establecimos conversación con ellos y ella presentaba el número de sus padres con un traje negro, con escote así, como una especie de traje de noche. Uno de los que venía de los de 15 bajo la lona, Óscar San Juan, que había sido campeón de España dos veces o tres de levantamiento de peso, de los ligeros, de halterofilia que llaman ahora, pues se prendó de Rosa, perdidamente, vamos. Rosa era una chiquilla de 19, 20 años, rubia, monísima, unos ojos muy bonitos, muy ingenua, muy niña, y él se prendó de ella, y entonces íbamos ya todas las noches al circo a acompañar a Óscar a que viera a su chica en el circo todas las noches, y hablábamos con ella y tal. Y ella quería ser actriz. A mí la impresión que me dio esta criatura era de una chiquilla un tanto desvalida, muy buena persona y muy ingenua. Quizá tenía una edad mental menor que la física, porque era muy niña. Mientras espera su oportunidad en el cine, Rosa continúa desarrollando su otra afición, el refoneo. Interviene en algún festejo popular de escasa importancia y se inscribe en el sindicato taurino con el fin de ser refoneadora profesional. Ursus y las esclavas deben morir. Lo pide nuestra diosa. Venid, ha llegado el momento. Por fin, en 1960, el cine abre sus puertas a Rosa con la coproducción hispano-italiana Ursus, con Ed Fury,
Moira Orfei, Luis Prendes y María Luisa Merlo en sus principales papeles. Yo estaba aquí en Madrid y me contrataron para hacer un papel en la película esta de Ursu. Y entonces pues me la tropecé allí y digo, Rosita, ¿pero qué haces tú aquí? Dice, pues mira, que quiero ahora dedicarme al cine. Digo, hombre, pues muy bien, mira, en eso es fácil que tengas más campo que en nada, porque tú con la figura que tienes y la cara que tienes, tienes que llegar a ser algo. En Ursus, Rosa aparece en varias secuencias en las que ya despunta su capacidad interpretativa. En una de ellas dice una pequeña frase. Ahí está Delfo. Espera, la guardia. No te muevas. Ya puedes ir. Sagas ha hablado a su predilecta. Rosa se esfuerza en demostrar que es una actriz buena y expresiva. Pero la carrera hacia el triunfo es ardua y difícil. Por ello, Rosa se lanza decididamente al ruedo. Quiere ser rejoneadora. Curiosamente, es de nuevo en Segovia, una de grandes rejoneadores de la época, donde Rosa hace su presentación taurina ante los medios de comunicación. Nos encontramos con Cándido López Chávez, rejoneador puntero de aquel tiempo, cuando toreaba en Collera junto a su hermana Lolita en el tentadero que posee en Segovia, dedicado a la enseñanza del arte en el que fue maestro. Rosita vino, se presentó en Segovia una noche, entonces invitó a la prensa y la prensa nos invitó a que fuéramos los tres rejoneadores que éramos de Segovia, que son José Chupere de Mendoza, López Ferrera y yo. Entonces nos invitó en el Hotel Sirenas. Estuvimos hablando de toros, lo que quería ella hacer. Ella estaba muy ilusionada con esto del rejoneo y para mí era una mujer pues con una bondad grandísima. Y yo tuve, ya te digo, mucho trato en un tiempo, pero luego yo he perdido la pista totalmente de ella y no he vuelto a saber nada de ella. Durante los años 60 y 61, Rosa se dedica intensamente a los toros. Interviene en algunos festejos pueblerinos con el nombre de Rosita Lema. En la temporada de 1961, cambia su nombre por el más taurino de Rosita Lerma. Perfecciona su arte al lado de un experto caballista con el que toreará el resto de la temporada. Francisco Mancebo, hoy dedicado a preparar futuros rejoneadores, nos habla de Rosita en su finca de Málaga. Bueno, a mí me la presentaron. Entonces tenía mucha ilusión por estar rejoneadora. Tenía mucha afición, era una persona que se daba a creer. Y entonces pues le invité a torear conmigo, a que viniera a la casa a entrenar. Y entonces montábamos todos los días con el carro, y hicimos dos o tres corridas. Y era una persona que tenía mucha nobleza, porque yo recuerdo que entonces cuando íbamos a torear yo les dije que cogiera los caballos que ella me acoplara con ellos, los que iban mejor, y se negó totalmente. Entonces me dijo que no, que los buenos eran para mí y que ella salía con los que yo me sacara. A finales de julio de 1961, Rosita junto a Francisco Mancebo obtiene su mayor éxito en una corrida celebrada en el granadino pueblo de Atarfe. Alternan con un novillero que ocupa ya el primer puesto del escalafón, Manuel Benítez, el cordobés. Se cortan orejas, rabos, incluso patas. Salen los tres a hombros. La prensa local recoge su triunfo. Rosa está en la cumbre. Es famosa. Sus éxitos la llevan a codearse con los más importantes personajes del mundo taurino. Yo recuerdo de ella que habíamos... En Málaga quizá habíamos ido algún día a tomar una copa o ahí durante la feria o alguna caseta de baile o alguna cosa así. Y después de eso, en algún sitio quizá me la encontraría en Murcia, me parece, y ya la dejé de ver, no sé, así de una forma... Bueno, a mí me han adjudicado muchas novias y es una cosa normal de la época de uno joven y soltero,
Pero bueno, no fue mi novia, fue una chica muy simpática, muy agradable, que conocí y que me divertía tomarme una copa con ella, y lo que he dicho, pues no sé, ir a un sitio a bailar o a cualquier cosa esa. La última corrida que se registra de Rosita Lerma es la que torea en la Plaza de Almería en el mes de octubre del 61. El Cosío, la gran enciclopedia de la tauromaquia, recoge las huellas de Rosita Lerma como rejoneadora a su paso por el planeta de los toros. Sin embargo, Rosa continúa luchando en el mundo del toreo. Reivindica, como otras mujeres, su derecho a torear a pie. Pedro Beltrán, quien también ha sido torero, vuelve a tomar contacto con Rosa en ese tiempo. Se ofrece a darle lecciones de salón en la madrileña Casa de Campo. Y el año 61 me la volví a encontrar casualmente en Madrid. Y me llevé la sorpresa de que Rosa lo que quería ser ahora era rejoneadora. De la primera vez a la segunda vez, ¿qué notas que ha cambiado en Rosa? Muy poco, muy poco. Solo que ha cambiado la afición de ser actriz por la afición de ser rejoneadora. Pero yo la veo, pues casi igual de buena persona, porque me parece que era una excelente persona, de ingenua, y tanto cuando ella quería ser actriz como cuando quería ser rejoneadora, tanto en aquel mundo como en este, a mí me parecía un ser desvalido, un ser sin defensas. Me parecía un ser sin defensas porque era tan bondadosa, tan ausente de malicia, que no se defendía de nadie. No veía mundos adversos alrededor de ella. Era un ser casi angélico. En el curso de los años siguientes, Rosa se sumerge en el torbellino del espectáculo y la farándula. Son los días de vino y rosas. Tiene dos hijas. Su condición de madre le hace pasar largas temporadas en Valencia ocupándose de ellas. Finalmente deja a sus hijas al cuidado de la abuela, como paradójicamente le sucedió a ella. En Madrid, en el año 1970, se casa con José María, un camarero embarcado en oscuros negocios. Rosa busca en el matrimonio la paz y el sosiego de la vida familiar. Sin embargo, no olvida sus aspiraciones de triunfo. Su dominio del caballo, que conserva de la época en que fue rejoneadora, le brinda la oportunidad, que Rosa no desaprovecha, de trabajar en la película Las Petroleras, rodada en 1971 junto a Brigitte Bardot y Claudia Cardinale. En ella, Rosa dobla los difíciles ejercicios a caballo que las actrices no pueden realizar. Bueno, yo a Rosa conocí en la película Las Petroleras, que por cierto, yo estuve haciendo allí el doble de la Claudia Cardinale. Pero esta chica montaba también a caballo, que hacía el doble de todas aquellas actrices que venían en las dos bandas, porque había días de que faltaban a una chica de cualquier banda, y entonces ella era una chica que parecía que era que servía para todo, era un peón. Y como montaba también a caballo, pues a esa chica toda la película se la tiró ella. Era muy bonita, vaya, le voy a decir tan bonita, que me perdone Dios, me enamoré de ella, preciosa. Rosa y José María, que acaban de tener una hija, la tercera de Rosa, se instalan en una pequeña vivienda de la calle de Juan Antón, junto al madrileño Paseo de Extremadura, un barrio popular y modesto. La carrera artística de Rosa, con sus viajes, fiestas, relaciones, fama y dinero, queda en el baúl de los recuerdos. Ella en este barrio era evidente que destacaba porque era diferente. Tenía un porte muy elegante, vestía, calzaba y se peinaba de una forma distinta al barrio, y venía muy elegante, muy sobria, muy altiva, trataba de no comunicarse mucho con nosotros en un principio. Y así, era diferente. Ella siempre tuvo, ¿cómo diría yo?
pues tuvo vocación de madre y de esposa, porque ella lo intentó, porque ella, al estar enamorada, muy enamorada de José María, de su marido, quería sentirse madre y esposa, y no la importó dejarlo todo. Luego la pesaba, pero más adelante, cuando el matrimonio se fue a pique, ella llevaba una vida hogareña y pendiente de su hija. Luego ya tuvo el hijo, a José Mari, y él empezó como a ausentarse, a venir poco, y entonces ella empezó a comunicarse más con los vecinos, conmigo personalmente. Empezó a decirme que tenía problemas en el matrimonio, que la ayudaba poco económicamente él, que con los dos hijos era una carga muy dura, y ya empecé yo a notar que ella bebía. Si su marido la hubiera seguido tratando con cariño, Rosa no se hubiera entregado tanto a la bebida. Sus peores momentos eran horrorosos, porque era otra persona, diferente totalmente. Acostumbrados a ver una mujer educada, amable, atenta, inteligente, pues era distinta, era otra persona. Era agresiva, era muy faltona, no razonaba, se ponía pesada, faltaba al respeto a sus hijos, a los vecinos, y no sé, era un conjunto todo negativo. Era diferente a todo lo que estábamos acostumbrados a ver en ella. Rosa está desesperada. Se siente cada vez más sola. Con sus hijos, busca refugio en el Corcubión de su infancia. Pero ni aquí encuentra quien le tienda una mano. Le recuerdo con mucha tristeza, porque ya la vi, pues eso, física y psíquicamente acabada. Y ya en un estado francamente lamentable, pues eso, carente de recursos de todo tipo, se vino aquí a refugiar a casa de unos de los familiares, y claro, pues ella se agarraba a todo lo que le recordaba su infancia. Entre ellos, pues la persona única que ella pues encontró fue a mí, precisamente. Su hogar está destrozado. Rosa arrastra su infierno por estas calles. De aquellos días de vino y rosas, solo quedan días de alcohol. Ella lo tenía previsto. Era suficientemente inteligente para saber que no se precipitaba al fin, que estaba ya en él. Porque ella intentó dejar la bebida muchísimas veces y me decía muchas veces: hoy te prometo que no bebo, y si acaso, una copita solo. Porque ella veía que ya no tenía escapatoria, que no tenía salida. El fin se desencadena. Rosa, que había perdido su hogar, pierde también su casa. En el mes de julio de 1985, el juez da la orden de desahucio. El día del desahucio fue muy triste, fue desastroso. Ellos se resistían a marcharse, era lógico, tenían dos hijos y no tenían dinero, pero fue inevitable, fue una cosa forzada, ya le digo, con gente del juzgado, y ella lloró, suplicó, imploró, pero no había manera. Rosa, sin hijos y sin marido, se queda sola en la calle. Se convierte en una más del batallón de vagabundos que pululan por las calles de Madrid. Inicia un camino sin retorno. Rosa conoce entonces a Pepe, el mendigo de la iglesia del Niño del Remedio, que nos habla de su relación con ella. Yo la conocí a Rosa en el 87, en la boca del metro, que se arrimó a mí y a mi hijo, y le puse una manta. Y al otro día me la cogí y me la llevé a una pensión. Y se quedó conmigo 2 años. Primero estuvimos en esta, ¿cómo se llama? En Tercio Molina, no me acuerdo, lo he dicho ahora mismo, en Mesón de Padres. Después dormíamos ya ahí debajo un puente que hay por donde la carreta, donde se pasa, pasan los coches, ahí. Y luego ya, ahí fue donde yo me desaparté de ella. Y luego ya ella dormía, no sé dónde dormía, si iba a metro a dormir. ¿Cómo fue la ruptura de ustedes? Se me fue nada más que una noche que le di el dinero para que pagara la pensión y no la pagó.
Y al otro día pues me fui yo y la dejé. Rosa queda totalmente abandonada. Su vida se reduce a conseguir unas gotas de alcohol. El azar, una vez más, coloca ante nuestras cámaras a los testigos de los últimos días de Rosa, quienes habían coincidido con ella en otros momentos de su vida. Yo recuerdo a esta señora que, como yo vendo claveles aquí en la Plaza del Callao, pues esta señora venía y había veces de que me cogía los claveles, de que yo tiraba, que no me sirve para la venta. Entonces ella, cuando lo tenía a la mano, me decía: ¿puedo coger estos claveles? Y no le voy a decir que no. Ahora ustedes me dicen que esta es Rosa, entonces yo conocí a dos Rosas. Las Rosas que trabajaban conmigo, o yo con ella, juntos, en las petroleras, y esta otra que me dicen ustedes, que es la misma. La última imagen de ella, un palito en los huesos, con los pies hinchados, la cara embotada que no se la veían los ojos, la nariz embotada, los pies con llagas, porque me dijo que calzaba un calzado barato, que lo que había sido ella y cómo se veía, que se acordaba de sus buenos zapatos de piel, sus buenas botas camperas de montar a caballo, y con una bolsita muy pobre, que le habían graduado la vista y le habían hecho carnet de identidad y se lo habían robado los drogadictos. Y bueno, pues vi un mendigo más en ella. Era aproximadamente un año. Un día, atravesando la puerta del Callao, yo iba con unos amigos, pues una mujer me saludó, me dijo: hola Pedro, ¿cómo estás? Y lo que había delante de mí era una anciana decrépita. Y a mí me costaba mucho reconocerla. Y ella, que se dio cuenta de mi situación elegantemente, me dijo: soy Rosita. Y a mí se me cayó el alma a los pies en ese momento. Pero claro, ella tenía una gran dignidad. Me estaba saludando como me hubiera podido saludar 20 años antes. Y no le dije nada por elemental discreción, por no ofenderla. Pero me causó una impresión terrible. Y ya no la volví a ver hasta, por lo que me han dicho, pocos días antes de morir. Yo atravesaba por la acera de Gran Vía, por la puerta de Fuima, y ella también. Yo iba deprisa, ella también. Y no me dijo más que: adiós, Pedro. Adiós, Rosa. En la madrugada del 5 de febrero, Rosa se cae por las escaleras de la boca del metro en la Plaza del Callao y muere. El programa, después de múltiples gestiones, ha obtenido del juez que instruye el caso la autorización para establecer la identidad oficial de Rosa. En el gabinete de identificación, la policía compara las huellas del cadáver con las que algún día imprimió Rosa en su carnet de identidad. Cementerio Sur de Carabanchel, 27 de julio de 1990. Solamente los empleados de la funeraria y las cámaras de televisión están presentes. Nos planteamos la última incógnita: ¿quién fue Rosa Pérez Lema?